Decenas de miles de puertorriqueños partieron de diversos puntos del área metropolitana de San Juan en son de protesta. La intención de los organizadores de la marcha era la de paralizar la economía del país. El pop perdió hoy a su rey. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. Hola, seguimos informando de la última hora del terremoto ocurrido en Chile. El gobierno ha declarado zona catastrófica todo el territorio afectado por el sismo. En Sabana Seca la vida dejó de ser una tómbola. Por el contrario, la muerte se apoderó del negocio que lleva ese nombre y que literalmente fue reinaugurado el sábado a tiro limpio. Una madre específicamente que su niño en el vientre de 8 meses recibió el impacto en la cabeza. Es un fuerte terremoto, ha sacudido hace aproximadamente unos 40 minutos la capital haitiana, Puerto Príncipe, un terremoto de magnitud 7.0. Las consecuencias de este temblor podrían ser catastróficas. Lo único que estoy haciendo es orar y esperar lo mejor para todos. Lamentablemente, esto es lo que está pasando en este país. No se me hizo fácil decidir el componer este tema. Y no es que para mí hablarte claro sea un problema. Es que como ser humano me llena de sentimiento el hablar de eventos que pasaron solo en un momento. Aunque no estuviera preparado, así pasaron. Yo no pude prevenir aquellos tiempos que llegaron. Ya sabía yo cuando 9 años yo tenía que vería en mi casa a mi padre cuando moría. Nadie le dijo prepárate porque será mañana. Ese día en que mi madre perdió su única hermana. Pasó la niñez y la adolescencia. Fue tan breve, pasó veloz, yo decidí hacer lo que no se debe. Un día a mí me tomó descarrilarme en esta vida. Y un instante solo me tomaba buscar la salida. Eran sucesos que pasaban y del tiempo yo era preso. Vi que muchas cosas pasan sin un orden ni un proceso. Vi que el mundo no está preparado si algo malo pasa. Pero todo es alegría cuando el bien llega a su casa. El tiempo marca nuestras vidas y también los corazones. A través de nuestro caminar en las situaciones. Han sido tiempos alarmantes. Y es importante el preparar. Es importante el preparar. Una vida de hoy en adelante. Que te levantes. Hay decisión vas a tomar. Yo no vivo solo en este mundo. Hay más habitantes, hay más situaciones. Han habido tiempos alarmantes. Unas torres que eran parte de nuestra vida diaria, derrumbadas por el odio y vidas se perdieron varias. Un baloncelista legendario, grande y exitoso, ahora es portador de un mal que al mundo le ha quitado el gozo. Un terremoto que pudo afectar el suelo mexicano y un tsunami que nadie esperaba y que llegó temprano. Un ataque terrorista llega a los trenes de España. Una guerra burocrática en Irak que a nadie engaña. Enfrentar en la universidad un acto sanguinario y ver en el mundo como la influenza mata varios. Es que nadie deseaba que todo esto así pasara. El tiempo no esperó para que el mundo se capacitara. Pero pronto en este mundo va a pasar algo avisado. Cada uno ha tenido el tiempo de estar preparado. Han sido tiempos alarmantes. Ajá. Y es importante el preparar. Es importante el preparar. Tu vida de hoy en adelante. Ajá. Que te levantes. Hay decisión vas a tomar. Es compromiso para todo ser humano de la tierra, que solo a su conveniencia y a su bienestar se aferra. Cada profecía que se cumple muestra lo que han visto, que en cualquier hora puede ser la venida de Cristo. Eso es grande para muchos y penoso para otros, pero aquí se nos ha dado tiempo a todos nosotros para conocer el responsable de la vida eterna, o morar eternamente donde el infierno gobierna. Si piensas que aquí tu dolor ha sido muy profundo, no será nada comparado con el fin del mundo. Eso es algo que no tienes que vivir y tú lo sabes. Arregla tu vida en todo antes que el tiempo se acabe. No hay excusa, los años que tienes, tiempo que has tenido. Él te ama, misericordioso y paciente ha sido. Es el único que avisa al mundo para que decida sufrir eternamente o tener eterna vida. Yo que fuera tú y me apresuro y salte ya de ese mundo puro. Porque si te queda va a ser duro. Y de que él viene sí te lo aseguro. Han sido tiempos alarmantes. Ajá. Y es importante el preparar. Es importante el preparar. Tu vida de hoy en adelante. Ajá. Que te levantes. Él viene ya. ¿Cuál decisión vas a tomar? Tú bien sabes que vivimos momentos alarmantes, que lo podemos ver a simple vista todos los días. Y lo que viene no va a estar fácil, porque para muchos va a ser bueno y para otros va a ser malo. Y el asunto de todo esto
es que a nosotros se nos ha avisado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, tú que estás escuchando, este es otro aviso. Este fue tu hermano Alex Zurdo, de la A a la Z, junto al Goyo. Así son las cosas.